Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Ustedes están en la cima, pero nosotros estamos en, en la, la meca. meca. Mucho contenido nuevo, entrevistas. Por ahí viene también un nuevo segmento, así que prepárese, fanático de la música urbana. Suscríbase, activa la campanita de notificación y, por supuesto, deje su comentario. ¿Qué dice vaya, mi compañero? Vaya, vaya, vaya. Arroba la meca urbana en Instagram. En la vuelta. Ahí usted va a encontrar los cortes que vamos subiendo, la entrevista lo que está pasando aquí, eh, cuál entrevista hemos subido al... A YouTube, para que usted sepa, por ahí tenga la no, dos notificaciones Ya, ya tú sabes. sabes, pero antes de eso, también quiero invitarle a que desde ya se suscriba a este canal para que usted forme parte y también pueda participar en algunos concursos que venimos realizando más adelante aquí en nuestro canal de YouTube y en la cuenta de Instagram. Alex Foque, ¿qué tenemos por ahí? Tenemos invitante un invitado picante hoy, eh, eh, Pimienta, eh, eh, de la música urbana, que viene trabajando con el Team Guagua Viene trabajando con el Movimiento Paralelo hace mucho tiempo Es eh, una persona muy bajo perfil Es difícil verla hablando en medio de comunicación, dando código Y como exclusiva nosotros aquí en la Meca Urbana Tenemos a nuestro hermano Adonis Cabreja <clas> Redaccionista público del de Team Wawawa y el Movimiento Paralelo ¿Qué es lo que es mi hermano? Bienvenido de, También de Michelin Next de Michelin También Next. de Anthony de Morato, Morato. Oh, Hunter. City Hunter o sea, tú Pero estás. Próximo trabajo con Ibi Papi, David Ortiz también. También. Sí, porque bueno, también sí, está, tiene la pila de conexiones de, de, de pelotero. Va. desde que yo lo conozco siempre lo he visto andando con pelotero. Ese es el problema, no. nosotros siempre hemos mantenido bajo perfil, decidimos ya salir, en realidad, de explotar. Echen chile el micrófono para, sí, para, sí, para, para sí, acá, para acá, para acá. Ahí, para, ahí, no, ahí, ahí, porque ahí todo el frente. Ahora no, sí. Pues, el, hombre, el hombre, que no le gusta la entrevista y, y hoy no. Una no entrevista está, difícil, una entrevista difícil. Sí, porque el hombre no ha dado para el hombre bajo perfil, tranquilo. No gracias a Dios siempre estamos bien, en realidad. Desde que nacimos, tomó. La gente que no te conoce quiere en esta parte de la entrevista conocer un poco de ti, ¿no? donde tú vienes? ¿Cómo tú llegas al movimiento? ¿Qué tú hiciste para llegar a ese círculo? ¿Eh, ¿eh? ¿Cómo te aceptaron? ¿Cómo dijeron, mira, Cabreja es el que va a manejar esto? Porque me imagino que es un círculo bastante exclusivo. Le trabajo con un artista de la talla de Rocher a mí. Sí, mismo? y para que no me maten a mí, tú sabes, mm. porque ha trabajado con un par de pana ha trabajado con Checa, ha trabajado con Nayo también. Sí, sí, sí. sí. Nayo, Nayo. Cuéntame sí, de ti ahora. es un mío, ahorita, me matan. Yo soy santiaguero, en realidad un joseador. La, la buena vibra mía me tiene con, con todo lo talento, en realidad. Pero ¿cómo tú llegas? Pero vamos, vamos a ponerlo en ese, en ese punto. ¿Cómo fanático, tú llegas? Yo soy fanático primero del género mm -hmm. y soy así como tú me estás viendo. Cualquier artista le digo, eso está mal, eso está bien, como un fanático. Entonces eso le gustó. Con la primera que empecé a trabajar fue con Checa Sánchez, de Los Reyes de Santiago. Mm -hmm. eh, después quedó bajo la mano de Ulloa. Tuvimos unos problemas de los cuales yo nunca he hablado. Que, no tengo, si me preguntan, Ale sabe que yo, primera vez que voy a hablar de, de, de ese caso. Y ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó ahí? Mira, con Checa lo que pasó fue que ellos sintieron como en un momento que yo no estaba haciendo nada por ellos, porque ellos lo ven fácil. La buena vibra mía te, te hace entrar, te abre la puerta, sin, sin, sin dinero, sin nada, por eso ando con Ronnie Rodríguez, David Oití, el mismo Rochi. Yo soy como un visionario, yo te veo a ti grandísimo y comenzó a asociar por lo tuyo como si hubiera sido mío uh -huh. con esa sin hambre que, que tú tienes que pagarme que tú, esto eso como que hay una gente se aprovecha y una gente no Checa sintió y el equipo de Checa porque tiene un hermanito picante picante que decía como que sentía como que yo no estaba haciendo nada por él yo le dije háganlo a ustedes eso fue como quitarle una tobina al proyecto le hice un proyecto opa yo le busqué a Checa DJ W le hice un equipo de trabajo inversionista. de todo la, la puse a Checa eh, que le sabe Ale se acuerda de esos tiempos que yo andaba con 500 pesos de gas en el carro de mi papá haciendo piles de diligencia, sudando. Y un día sintió que yo no estaba haciendo nada por ello. Yo le dije, háganlo ustedes. Checa no está género. Checa desapareció. Y grabó con Lirochá, grabó con todo el mundazo. Y la mala vibra en la música no funciona. Y sí, sí, ella pero... sabe, yo estaba visto a trabajar con Checa durísimo. Cuando ella quiera, pero sin nadie. Checa nada más. Sin su mamá, sin su hermano. No o sea, ¿Tú no hablé, crees no? que fue el, el círculo de ella generó una mala? Y se ve a Tita, compadre, yo sé que es checa de Madonna. Checa trabajaba en McDonald's. Yo le dije, ven, tú vas a ser artista. Se, se te mató o a sea, ella, ella trabajaba en McDonald's acá en Santiago. Y, y, la colina, y, y, la y yo no. le dije, ven. Oh. checa, que tú eres artista, deja de trabajar. Pero, se prendió la pampa, pero so, apareció Ulloa. Ulloa producción Se fue a reunir para Puerto Plata con Ulloa. Si yo enterarme de nada. Y yo, sin hambre, le dije, dale, dale con Dios. Y vino de allá para acá y sintieron como que yo no estaba haciendo nada por el proyecto. En realidad, uno como que ve la vaina cuando están pasando. yo dije, como que le voy a dar, dale, deja, déjalo que sigan. Y de un pronto ya entramos en discusión. yo le dije, dale, denle con Dios. Checa desapareció. ¿Qué te dejó eso de enseñanza? Eh, Para el negocio. Mira que lo que pasa. En realidad, Dios tiene un propósito. Eso, eso te abre muchas puertas. Porque con Checa yo conocí demasiada gente. ¿Joseate la... con mucha gente. Conocí gente. Porque mm. Checa tiene un talento. Para mí es la más dura, femenina, femenina, femenina. Sin temor a equivocarme del país. La mm. madura. La madura. Más dura que y esas mujeres. Eh, ya, yeah, okay No, porque, ¿qué te digo a ti? Esa gente merece un respeto. Uno no se puede ir. Pero tú ¿qué? tienes que tener un parámetro de, de medir. Por ejemplo, eh, mucha gente comenzó a medir a Rochi con lápiz. Cheque y, un hombre, manito. A, hasta que el lápiz llegó y dijo, no, Rochi la tiene. Cheque, cheque un hombre, manito. Una un de, de las En hombres, ese sentido. Eh, Checa para no, mí, para mí no, una para no, de, yo, de yo, las no. mejores trappers de, 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 de RD cuando nadie lo hacía. Eso, claro. vale, eso tiene otro valor. Ella tiene ella tiene un delivery como, como trapera, no solo como rapera, porque rapea durísimo, de pero todo. como un trapera, con el, el flow eh, eh, demasiado duro. ¿Qué tú sientes que pasa con esa fémina de aquí de Santiago que no ha logrado trascender? O sea, podemos poner vamos a poner por ejemplo que checas fue la la femenina ¿Qué ha logrado más de Santiago como, como, como artista? Cuando estaba conmigo. Cuando estaba contigo, por ejemplo. ¿Pero qué pasó entonces ahí? ¿Hay una indisciplina? ¿Hay una mala orientación? ¿Hay una hambre que no permite de que otra gente te ayude? ¿Qué, qué realmente tú consideras que pasó ahí? No, a Checa después sí se le metió Santiaguero. Santiaguero es muy lento trabajando, pa. Demasiado lento. Capitaleño, 15 minutos. Un, tiempo, un video, mañana lo soltamos. El Santiaguero, y porque esto habla en general, porque hay exponentes hay de Santiago que, que han no hecho. hay diligencia, claro. ¿Cuáles cuáles son dictó? ¿Cuáles cuáles cuál son los que oh, son ah, te digo? Frankeli está la a poner yo. Digo, por qué? Porque Franqueli tiene una gente atrás que se llama Igaguito, eh, Cris Fresh, que es que lo tiene. Cris sí, Cris. Pero el Santiaguero después si tira un tema loco y ya lo tira como, ya le coge a, le coge mamón a otro tema. Pero ay, amenazas y crees... Amenazas está durando demasiado para su toda música Amenazas tiene que prenderle y bajar bajo Mundo, amenaza Flow Mafia, Golliboy. Flow o sea, Mafia. Tú pero dices, dos, pero, pero, el pero, pero, pero tú dices que en Lene tiene que bajar bajo Mundo. Tiene bajar, que soltar esa, esa élite de la... Lene. Mira, mira qué es lo que pasa con este. Yo iba a la Yen un día, sí, en un en vivo. Y yo me puse a analizar lo que la Yen en día. La Yen dijo de que nosotros luchamos para salir del barrio. Y después que salimos, de que tenemos que beber de barrio para volver a conectar. Como que eso no está... No puedes subirte del barrio, compadre. El, el urbano, oye, oye, género urbano. No te salgas del urbano, te va a desconectar. Te va a desconectar desde que te vaya. oye, género urbano! Nene votó el urbano. Nene vuelve para los Cirolitos, vuelve para Camboya, nene, Santiago, necesita el nene de nuevo, de vuelta, por ese nene. Ese nene. Ese nene fue que hizo que se acercara a fulano, ese nene fue que Pero yo te, te voy a decir algo, el nene nunca fue tapocón del ground, porque el nene venía, era de, de hacer cositas para, para, para la mujer, mataba, La Chanti, ¿qué, sí, más la Chanti. Día, qué más de ground. la Chanti no... La, Chanti la constancia no. eso... Ale, ¿cuánto duraba el nene? Era un mensual que el nene estaba un disco y metió siete palos. Siete palos metió, porque estaba la constancia de que estaba tirando música. Ahora lo están sintiendo porque está tirando música. Sí, sí. Eh, ey, bla, ey, bla, bla, y bla, y está ahí, y es durísimo. ¿Cuándo Black tiró su, hace un tema? hace más de cinco meses? En Si Black. Black. Tira, ellos tiraron dos temas con él. ¿Y hace cuánto no sueltan? No van a conectar. Si Roche, que es Roche, el número uno, y te está soltando uno cada diez días, cada ocho días. Porque tú no? Santiaguero, tienen que activarse todito. Aquí no hay movimiento en Santiago. Olvídense de eso. Aquí no hay ningún movimiento en Santiago. No hay Nadie movimiento. No conoce Santiago. Flomafia y Goy Boy fue lo último que lo empuñamos, Por media hora. ¿Cómo, como, ¿cómo que lo metí por oye, media hora? Media hora, por media hora. Y se acotan a ver para arriba, así como que no se lo creían lo que le estaban pasando. Mm. Y lo tan Goldie Boy se llevó de Osuna. Y soltó hasta the flow Pero, pero, the pero, flow pero, pero, mío. pero. pero Goldie Boy pudo empuñar el movimiento por Osuna. ¿Por ahora? ¿Por Osuna de qué? Goldie Boy estaba metido hace rato ya, cuando Osuna vino a empuñar, Goldie Boy estaba metido. No me hablé de eso. Háblanos de, 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 de eh, ya que tú hablaste ahora de Rochi, de... Como tú eres relacionista público del Team Wawawa, pero Team Wawawa, entre comillas, lo voy a decir así, pues no sabemos ya cuánto quedan en el team. No, el team está ya, En realidad, ahí están los que tienen que estar, lo que Dios tiene todavía. Pero, ahí. Ahí están y, y, el... y, y lo que estaban que se fueron, entonces sí, quiero que ¿qué, qué ahí estaba un guito, Ahí estaba Napo. Se fueron del Team Wawawa. En realidad, eso es no, el único que pertenece a la compañera honguito de, 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 de en sí. Y era un delivery, compadre, mira quién es honguito en día. porque que tú la potencia de lo que es Team Wawawa. Bonquito era delivery. Delivery, delivery, venga, cante. O sea, ¿tú crees que la, la popularidad que le dio el Gua... O sea, y no es que tú crees, pues yo también lo creo. Hizo que el mismo Santiago Matías se fijara en él. No, Santiago Matías es un más. Es que Santiago Matías sabe que solo tiene en la palestra y lo va a hacer. Santiago Matías lo un fajado y está fajado ahí. Ahora el Gua se le salió de la mano. No pudo Santiago con el Gua ahí peleando todavía por Porque que, yo sentí un momento que Santiago eh, tenía eh, o sea, yo tenía una relación Tenía opinión dentro del, del ¿Ustedes no te ¡Ah! ¿qué fue lo que pasó? Te digo claro qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sale? Que dejan, es eh, que mira que lo que pasa Santiago Matías cuando igual le tocaba chipiar con el Alfa que le tocaba chipiar, mm. los dos, los dos, lo tocaba chipiar. Santiago Matías comenzó a hacer énfasis que Kiko dijo, que el musicólogo dijo. Que Meloso dijo. No le dio prioridad al guau. Que Fulano o sea, dijo. No mencionaba el Alfa. Lo que quería comparar. Claro, de que sacarlo de renglón. Es que la gente cree como que Rochi. Rochi no es un loco, compadre. Nadie le puede discutir los resultados. Dije que hablando de que, hablan? que Rochi tiene que manejar. Rochi número uno. ¿Qué manejo que tú me estás hablando? Pero entonces, ¿por qué tú crees que Rochi? O sea, yo desde mi punto de vista, ¿por qué Rochi tenía que quillarse con eso? Porque en sí, si, si Santiago Matías, por ejemplo, tiene un negocio, es más negocio, está bien con Alfa. Él tiene que hacerlo y el guay entiende Tigo, el negocio. Digo porque es Rochisequillo en realidad. Tú sabes que eso fue lo que El Api le pidió a los foques Por eso es la controversia de Alofoque y El API. ¿Que El Api le pidió qué a foques Que deje de estar poniéndole... Que deje de estar igualándolo con gente. ¿Cómo? En el sentido como El Api en, en su arte, El Api en su, su arte. le uno. Le ponía un pozo al lado de la, El Api. Y El Api le dijo, compadre, no haga eso, que es la trayectoria mía. Y mi vaina, y, mi, y a los foques nunca le hizo caso. Entonces el lápiz le dijo un día: Yo voy a poner mi propio vaina porque tú veas cómo es que. Y no pude. El lápiz, en realidad, a nivel digital no pudo con a los foques. Pero el lápiz, el lápiz, manito, aquí. Cuando se habla de género urbano, tú pones género urbano dominicano y echarle la cara del lápiz. Ya eso tiene. Igual que la de a los foques, pero a los foques en realidad no es músico. A los foques no es músico. Estaba Mundo RD. Estaba, el lápiz es pionero, pionero. El lápiz es la vaina. Aquí en realidad merece un respeto. Entonces. Para no salirme del punto de lo que digo de Rochi está la taza hoy también lo que es Lápiz, lo que es Rochi a los Fox, eso fue loco, eso fue lo que pasó. Si no es con Rochi, con el iPhone, con quién le toca guerrar a Rochi, con el Meloso, en serio, va a ser. No, pero hay mucha gente que es Rochi. Puede portar por guerrilla con musicólogo, hay una guerrita por el musicólogo. Para que tú hables lo que es marketing, pero tú sabes que sí, pero a nivel de cotora, cabrón, tú no puedes decir que no, porque hay tigre de tigre a A nivel de cotora, compadre, Rochi puede estar con el planto, que es mío. A nivel de cotorra Pero es negocio Es género lo que La El posicionamiento Tú no puedes Rochi logró algo Que yo se la doy ahí Y mira Mira que fácil Rochi lo ha logrado todo manito Aquí sin presupuesto Sin Sin nadie Vamos a No, no, no Porque hay cosas que él no ha logrado Puso la gente ese video De 10 mil pesos Como yo decía está bien Pero hay cosas que no ha logrado Que es parte de su De meta como artista ¿El qué? Hace gira Conquistar otro mercado. Fue Europa y fue la gira exitosa. Pero los está bien, años. pero eso es Europa. Pero hay más países que, en de, que deben ver la cara de Rochi. Por ejemplo, Rochi en México. No, no, pero. Estamos con, en pandemia. Tampoco, no, pero, pero te estoy diciendo que metas son metas son que estamos está bien. Pero estoy diciendo que no, es que él la debe de lograr. Pero que que eso, la debe cumplir. Eso, eso, de, eso, de, eso depende de un sí de Rochi, de que Rochi diga sí, yo lo voy a hacer. Para que tú entiendas. Rochi no está en Estados Unidos porque es parte del equipo tiene cositas mal manejo, una vaina. Claro, Rochi está, está en Estados Unidos mañana. Michelané lo mandó a buscar a Rochi para que vaya a ver un juego de NBA en primera fila. Y igual le dijo: espérate, que yo no estoy en eso. El Iban manejo? a sentar a Rochi en primera fila en NBA a eh, ver un juego. Michelané. Yo soy testigo de eso. Yo trabajo relacionista Público de Michelané con una carta y de toque. Eso, eso es una visa como diplomática. Eso sale en automático. Sí, sí, te, 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 te eso te es como que te mande a buscar a fulano de Estados Unidos ven que paga su impuesto y BOT, su te lleva a ti en una semana para Estados Unidos y él estaba ahí con Roche le dijo que es lo que te quiere y Roche le dijo espérate que si no no quiere arrimarse a nadie él quiere hacer su pero vaina no él. No, que la vaina es, papá, es que lo, lo que Roche está pasando, lo que está pasando con Rochi hace rato que lo soñó. Mira, pero a Rochi le conviene un, en un tema dejarle caer un pedacito a Yomel un pedacito a musicólogo, un pedacito a Buloba. Pues, ¿En qué sentido? En conviene? un mismo tema, dejarlo caer un pedacito. En su en su momento. El más grande, Dary Yankee, Wissing y Yandel ¿Y lo en, en su momento. Le dejaban caer. Aunque no le una oye, oye, no no hacía una tiradera directa a nadie. Un punchline. Pero. Le dejaba caer su pelacito. Es que se la deja caer a ellos, en realidad. Le dejaba caer su chin. Que lo que ellos. te iba a decir es que les recono, le reconozco a Rochi. Rochi logró tomar la posición de la Plaza Dominicana. Y mira que ellos son panas. Pero el que sabe de música lo identifica rápido. Lo, Rochi logró sacar de, de del top de la lista de los artistas en posición al mismo mayor. La competencia era mayor y alfa. Sí. Y lo no y los. No, 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 lo regalo no, no, lo sacó de la jugada. Lo sacó de la jugada ya el fanático. Y el mayor tiene su respeto y tiene su trayectoria. Pero el fanático ya no mide el mayor con el alfa. Rochi el alfa, compadre. Oye. Eh, años Jaro, de años Rochi es demasiado inteligente. Rochi es un tigre que de verdad. Y, eh, y, y, eh, es muy inteligente y, dentro del negocio. Muy, muy, de muy Dios, estratega. Un lo un que, de lo de que él tiene que saber. Rochi es un hijo de Dios. Porque hay muchas cosas, manito, que yo, yo que toda la gente te digo a ti que pasan así. Le dice, Rochi, tiene que cuidarte de ti. dice, papá Dios, manito. Y se resuelven así, papá Dios, las reglas. Mira, con Honguito. Voy a hablar de esto por primera vez. Honguito está firmado con nosotros. Cuando era menor de edad, los de Honguito me firmó un contrato a mí. Mm. Tengo fotos firmando el contrato, tengo los documentos. Le dije, Rochi, ¿qué es lo que procede? Y Rochi me dijo, a Hago un paréntesis ahí. que dijo que ese contrato. Eh... Dejaba de existir y de funcionar a partir de que ya Honguito cumplía la, mayor, la mayoría de edad, 18 años. O sea, eso tú sabes que yo también me quedé con la curiosidad de eso. Sí, de sí, que así, si los acá, se a la gente libre no, 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 porque yo quiero que tú aclares ese punto. <laughs> había, porque tú tienes el, el, el derecho de los padres que están firmando por, por esa es menor. En su presencia tenemos firma de Honguito, 17 años. Sí, pero tú puedes validar o no, no, porque el punto no entra en que si la firma o no. Es, es que la persona valide lo que ya firmó. Por, por eso digo, tú sabes, ya en ese caso tiene que ser alguien que sepa de verdad de derecho, porque... No creo que sea así, que ya no, dice, no, no. No, no, no. Es que el contrato, escucha bien, cuando tú, cuando te pones al padre y la madre a firmar, es que la voluntad y la decisión la toma el padre y la madre como responsable de esa persona. Cuando la persona es mayor de edad, obviamente tú tienes que ratificar si el sí, contrato sigue. Tienes que hacer un o contrato si, o no. O si tú no quieres seguir el contrato. Pero no porque, se cae de, de antes. No, 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 no se cae, pero la decisión ya corre por ti. Si tú quieres seguir o no quieres seguir. Eso es lo que se dice. Entonces, que se estableció de que ese contrato quedaba nulo, porque el mi mismo Honguito salió y dijo, no, yo no quiero seguir en ese coro. Ah, bueno, tienes razón, entonces ya así. Lo de Honguito, que te digo a ti? El castigo de Honguito era quitarle el teléfono a Honguito, manito. Dije, Honguito, quítate el teléfono. El castigo de Honguito era sacar un estudio de hacer música, porque Honguito andaba demasiado duro y Rochi lo que decía, déjenlo, que aprenda, que aprenda. Como que Rochi se veía en él con un camino más hecho, porque Honguito tiene el camino hecho y Rochi decía, déjenlo, para que aprenda, déjenlo. Y Rochi, Honguito, haciendo el tiempo, déjenlo. ¿Cuánto es? Aquí el que dijo que Honguito tenía pila de huevo en la alcaldía. Tenía mucha avería, mucha sí. vaina, que ya estaba eh, eh, el team entero cansado de la, de la avería de Honguito. Y tú, como parte de ese engranaje, de ese engagement ahí, de ese coro, tú puedes verificar, certificar que sí, realmente Honguito tenía muchas cosas ya pendientes en la alcaldía, que no fue simplemente porque se quillan y lo botan. No, Honguito tenía, era como una muchachada adentro, que uno sentía como que iba a madurar un día. Como Honguito va a madurar. De, eso, de de por ejemplo, de ese último problema que hubo, tiene que hablar Waldo, porque ellos era que estaban. Tú sabes, cuando pasó el problema. Pero el castigo de Onguito era Onguito No maneje. Pero Había, aquí, habían problemas antes de esa de Waldo. 500. A Honguito le o sea, Cherokee un fin de semana se le entregaron un lunes y fue para, fue para Punta Cana y la gran un fin de semana. ¿El, el Héroe, problema que hubo con Waldo fue porque Waldo se saltó de él? No, el problema que hubo con Waldo fue que Onguito se sintió ya que ahí no se le podía decir nada porque creo yo porque estaba al lado de la tipa y otra cosa, Waldo que tiene que hablar de eso porque Waldo sintió porque Guardo controlaba las redes de Onguito y Waldo sintió que lo que Waldo que tiene que hablar no yo Guardo sintió te voy a decir claro Waldo sintió Waldo vio a, lo que pasó con Alofo, que Waldo lo estaba viendo hace rato y Waldo se lo reclamó a él te que está dejando llevar Dele, ahí está. qué es lo que tú me estás diciendo no que yo sé que tú no sabes qué es lo que tú sabes que ahí fue que tuve di mi directa y en realidad yo no supe no si subo, subo Yo sé yo que nunca a Unguito le levantó la mano a guardo y cosas así, porque Unguito... O cal... sea que ya las la gestiones que a los focos estaba intentando hacer con Unguito venían antes. Por eso fue el conflicto, no fue de que por ganar. ¿Cómo? Esas son declaraciones fuertes. Se, agre, ¿Se agredía a, 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 a Unguito allá en la alcaldía? ¿Se le daba su cocotazo? Ay, ¿por qué? ¿Quién aguanta dos cocotazos? Porque decían que, ya, que, que, como, como, que como que le pasaba la mano a Unguito, le daban su cocotazo en la, la alcaldía. A se le pasaba pilas de tenis, pila de prenda. ¿Honguito qué problema? ¿Honguito que el Indrae? ¿Honguito qué? ¿Cómo así que el Trae para acá, para la capital. Tírale a uno a la SAI para que tú veas. Si no conoce un Honguito. Tiene una historia ahí con Honguito. O sea, que Honguito le quedaba debido al Indrae. Ese fue su cuarto, su cuarto vehículo. Ese no fue el primer vehículo que Honguito desgranó. Bueno. O sea, yo conocí a la Cherokee y, y la Mercedes. Yo no sabía de los otros dos. Honguito andaba en honda lo ahorita Honda. <laughs> <laughs> Vamos a eso ahí Esto no va a traer problemas Nosotros Háblate No, no, no Porque Ajá. él está aclarando su punto de partida su Háblate de, 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 de lo que tú tienes Con Michelin Next Michelin Michelin me lleva a Jelín Retro Se lo agradezco a Jelín Trujillo Cristian Trujillo Me dio la oportunidad Helin Retro te lleva Michelin sí, Estaba aquí Jelín Hace un par de días Sí, si tengo un acercamiento mí Mío, Jelín tengo un acercamiento con Con, con todos los artistas urbanos Yo trabajo con toditos, manito Yo soy el único artista, creo yo, que tiene que ir y trabajar con Pero, pero, espera, espérate espérate, ¿sí? espérate, 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 espérate ¿Cómo que tú trabajas con todos los artistas? Porque el único uno... que puede hacer ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? Te voy a decir, mira, dicen que Roche se está quedando solo Roche se está quedando con la gente que tiene que quedarse Porque lo de Rochi es demasiado grande Y no a todo el mundo que le toca de eso para que tú te tengas una idea, te Lo de Roche es demasiado grande, y no hay todo el mundo que le toca. Lo que están ahí, lo que han aguantado, lo que están ahí desde cero. Yo soy un visionario, yo vi a Roche en el 2015. Ale te puedo decir que yo le enseñaba aquí en Santiago. Le decía, carajito es duro. Si yo tuviera dinero. Tú andabas con Roche aquí en Santiago. El que andaba con él aquí en Santiago era te, pero yo hablaba con él en las redes. Llegué a subir una sola vez para allá, para los frailes. Porque yo en realidad era un niño cuando eso. Mm. Y yo me cuidaba, tú sabes que uno no puede andar. Y después que uno crece, que uno dice, yo he sabido. Pero yo siempre aquí, Ale sabe que yo enseñaba a Roche king en el 2016. Y el piloto. Sí, era, real. Nadie hacía eso aquí en Santiago. Entonces, ¿cuál, dicen, ¿cuál es Cuando Roche función? está quedando solo. Uh -huh. dicen que Roche se está quedando solo, Roche está quedando con la gente que son. Digo, ¿por qué? Te voy a decir claro por qué son. Kiko y Crazy Kiko y Crazy tenían dos temas hechos ya. Yo creo que dinero, que se llama un dembow y trucho. Uh -huh. Y Roche le dijo, el dembow de trucho. Tienen que hacerlo así, 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 así a Kiko y Crazy Y Cris dijo, sí, toque Sí. En Calizo, toque. Si todo el mundo dice que sí, en Calizo, toque. Que... Y emocionadísimo porque estaba quedado, musicalmente estaba quedado. Porque Kiko andaba bien, en realidad, Kiko estaba bien siempre, Kiko es un joseador Y ha hecho música con pila de gente. Pero musicalmente a los personajes estaba quedado. Quimprá, había Kiko. Quedado musicalmente. Kiko estaba. Y Kiko agarró. Y Roche le dijo, de enbo de trucho. Pegado Kiko número uno. Kiko no podía llegar después, pasado mañana a la caída de ella. ¿Qué más sabe de música? No es así, Kiko. Tú no eres. que más sabe? Ahí está el tiempo. Tiempo es tiempo. ¿Dónde está Kiko? Kiko no está sonando. ¿Te Está lo firmado con White Kiko? Después está firmado, no, con White ¿Está como... Miami, ¿Está con Miami. Con Jay-Z. Musicalmente. Aquí, no, con jay está hermosa la para. Musicalmente. Sí. aquí. Musicalmente, aquí. Mm. Kiko se la pagó. Tú gustaba, pero ahora tú no gustas. Y Kiko es mío. Yo le voto así personaje. Personal, no, yo le mando a Kiko. Yo trabajo con Kiko porque trabajo con Ayo y Kiko y Ayo son muy secanos. Yo paro con Kiko. Cuando cae quien hay para, yo paro con Kiko 24-7. Y el cable mío, cable tuyo, mío. Es el cable mío. Y son de un bajo contrario. El cable le monta todito Hay son piperos, son que si yo qué, que si yo cuánto. Mírenme mi a mí. Mira con Rochi están hasta confundidos, manito. Rochi ni fuma. Rochi no fuma. Mira los videos como Rochi tira el humo para afuera. Rochi no lo traga el humo, compañero. Pero ¿Por él por el fuma, loco, no fuma. El que fuma y nada, el humo, de un poco capaz de compañero. Y están confundidos y guasi hace hace loco, si se maree viendo toda la cara de todo el mundo. <risa> <risa> el guas se si hace el loco, se marea y le ve la cara a todo el mundo. Y, o sea, y sabe quién va a doblar. Todo eso es estrategia. Pero un con Rochi lo predijo así un mes y dijo déjalo. Un mes antes de que pasara, Rochi, déjalo. A mí me dijo déjalo, porque yo le dije, Rochi, tú eres eso del contrato que tú dices, Ale, que mayor Yo lo dije a Rochi un mes antes. Rochi, aunque te lo ofrecía un contrato, ya es mayor de edad. Me dijo, déjalo, manito. Déjalo. Eso es Dios, compadre Rochi. Yo sé que un orador de Rochi no pone a nosotros. Eh, entonces, a de todo entonces, ¿cómo tú puedes trabajar? Porque yo entiendo que el círculo de Rochi ahora mismo está un poquito... Eh, el Rochi lo abrió. Yo, yo me asusté. ¿vale? Yo pensaba que estaba más restringido, o sea, que el que Roche. trabaja con Rochi no puede trabajar con más nadie. Eso es mentira. Digo que lo que pasa, lo que los tigres van a la alcaldía, verdad, humilde. Son los más humildes. Abren la puerta. Ellos son los que sirven allá. Ellos mismos cogen eso. Ellos mismos lo cogen. Dale. buscan la comida. Y cualquiera que rochi que lo está mandando, ellos que llegan Ajá. vestidos así, de, de, de lo más humilde, compran comida, buscan la bandeja, llaman el coimado, bajan abajo a abrir la puerta. Ellos, sin nadie mandarlo, llegan. Uh -huh. Y después que la prenden, que su integrante se prende, que todo el mundo come ese lo se van. Y el candelier, manito, después no tienen como ver a Rochi en la cara porque uno sabe que salían a hablar de saco de baba para allá afuera. De lo que están en ese círculo, artistas que tú consideras que han sido los más reales en el, en, en el entorno de Rochi, que todavía están ahí. El Chuki de Leguá, chocofei están ahí. Esa y gente están cobrando cuartos, compadre. La gente, la gente se confunde aquí, no es que más para te hacen. Instagram que lo tiene. Yo siempre he andado bien y tú no me has visto en Instagram con esa loquera. Y, y, y este muchacho es de los piquilao el trato, Hansel 15, también duro Se han quedado firmes ahí con, con Rochi No es que se han quedado firmes, manito, Es que ellos saben quién fue quién, quién fue que le puso la vaina Quién fue que le puso el aderezo a la vaina Porque usted sabe cuánto tiempo usted duró troteando Kiko tenía 10 años en la música Haciendo rap Haciendo lo que era Se pintó el cabello, pero dejó el de trucho, fue Kiko, tú eres la vaina, Kiko Tú eres mío y de todo, pero tú sabes que lo que Vas a bajo mundo, Kiko, para la el de nuevo entonces, hablando de lo que lo que lo que Lucho dijo, pero luego de todos estos sucesos debe estar más, más cerrado el círculo de, de Rochi para llegarle. No, él dice que papá Dios es. Eh. Rochi lo abrió mejor. Pila gente entra, entran en par y me llamó, man Y, ye. y yo, ven, ven, ven. E igual abrió la caída mejor. Vengan todos, yo soy un hijo de Dios abrió, porque Rochi no tiene ese corazón, con un guito, manito, yo tenía un contrato para tumbarle la música de y Rochi dijo que no. Déjalo. Que rompa. Bendición. Y, y, Vamos a apoyarlo. Esa, 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 esa competencia con Santiago Matías, con Alofoque, que le está haciendo, no le está haciendo algo a Mella porque vi a, a, a Santiago Matías en un en vivo, diciéndole a La Perversa, a Yomel, a Químico, a quién más, que les restringan los comentarios. Que no les respondan. Te iba a decir sí, eso. El si no lo, lo tiene Rochi. El que está aprendió es Rochi. Si ellos hacen eso, se van a morir ellos. Pero lo que yo veo es que Rochi comenta Y los integran de los demás. Exacto. Entonces, eh, Santiago Matías lo mandó a restringirlo. Todo el mundo está haciendo lo que da, lo que está haciendo, haciendo Rochi. Químico comenta pero no integran de Niquillán. No, no, pero que el lo que... Tú dices es, mío. es que Rochi es Roche. Con químico. Trabajo con un químico, sí. en City Citijonte también, que soy relacionista público. Roche. Con el, Mole, con el y la PBS. Rochi es Rochi. El beef de Rochi a los focos, el alfa, crea una fricción cuando entra un comentario de Rochi. Porque Rochi lo que pone es coopera con los Federicos. Sí. <laughs> es un tema que <laughs> viene, el viene el tema que Yo viene, está ¿no? anunciando su tema. Pero lo que, lo que te estoy diciendo es lo que pone. Yo lo he visto, lo he visto muchas veces muchos comentarios. Coopera con los Federico. Pero, pero. Una... Es que soy te para los bori cuando andan comentando los internets de todo el mundo. Maittago pero... cuando va a tirar un tema aquí. Maittagua de la caída de caída. cuando va a tirar un tema aquí. Hace un, la, un like un, en el tema número uno de aquí. Eso no. es marketing Sí, yo sé, yo sé claro. Pero <laughs> Compara con los Federico Versus el coro de la maldad ¿No le está haciendo Demasiada fuerza A los foques ahí? Foque sabe Foque sabe lo que está haciendo Y Foque mío Yo lo llamo a Foque Ahora mismo me coge el teléfono Aunque debe estar trabajando Llámalo, o sea, llámalo Esa gente Llámalo, llámalo mira. mira, en vivo, Llámalo, llámalo Llámalo, no le no importa No le pare El que está en el vivo Sabe que lo que Claro. Y fue que sabe que uno es lo que andebuló. O sea, tú lo, tú, tú, tú te entorlobando, eh Gabriel, Es que ahí no hay bando, compadre eso Tú, tú, tú no, pero tú no vas a definir nunca entonces una postura de trabajo. Yo soy gótico, gótico, baje como que yo no voy a definir. Pero que usted, usted está diciendo yo que trabaja si pues Tú eres neutro, tú eres cero, el cero. Sí. Yo soy gótico, gótico, pero no llevo ni traigo. Tú eres cero. Yo, yo no con me... Bulova aquí, ni menos ni más. Yo ando con Bulova aquí, Bulova veneno Tengo cuatro meses trabajando con Bulova prendido. Sí, es verdad, tiene razón. Prendido Buloba, pero yo ando que Roche dijo Buloba. ¿Qué tú le trabajas Bulo? a Buloba? A Buloba el marketing. Pero ajá, el marketing, ¿qué es el marketing? Lo que tú estás viendo no es Buloba. Pero compadre. ¿qué es el marketing? ¿Qué tú le se has dicho a Buloba? Mira, esto, esto y esto y esto. un fanático y me dijo, Buloba, deja tu lo que eres y ponte a rapear a la gente que tú tienes música. Prende las redes, Buloba. Eso. Soy yo. Que le saco lo que la gente quiere ver ahora mismo de los haití Le dije, Buloba, a las 4, a las 5 de la mañana, me acuerdo yo. Hablando con Junior Live, mío también, le dije, Buloba, te puedo hablar, porque yo también respeto, tú sabes, yo respeto a todo el mundo, Buloba, te puedo hablar. Sí, dime, hermanito, como un fanático te voy a hablar, tienes que prenderla. La gente te ve a ti, prenderla en las redes, porque mira qué pasa con la música. Los Haititas siempre están haciendo diligente, diligencia, siempre están haciendo una diligencia. Pero si tú no la publicas, el público no la siente. Mm -hmm. no, no te dan el valor. Yo soy uno de los que más trabaja, yo viajo tres veces para Santo Domingo, a la semana. A todas horas, a las 12, a las 1 de la mañana me voy, pues, me tranquilo, pues, me sola solo en la pita Y nadie lo sabe porque yo no ando publicándolo. Pero el día que yo ando publicando, la gente va a decir que más trabaja es Fulano. Ah, pues tú andas fuera el toque de queda entonces, tú eres jefe. ¿Tú sabes, ¿El es el que, que, ¿tú? Hablando tú de, de que, del que más trabaja, ¿qué pasó con Promo 809 y el Team oh, oh, oh. Es que esa gente esa gente se cogió en uno band, esa gente no lo ve en la música como un negocio. Mira que lo que pasa es mucha gente que se coge de verdad lo de Rochi, compadre, Rochi lo que te mira a la cara y se cura contigo. Y te dice a ti, las vainas son así, 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 así. Y tú sientes que tú no la puedes hacer y lo que te termina yéndote, dobla para la derecha. Y que yo no puedo. Pero al final, dime tú ahí, yo le he, he, he puesto huevo a Rochi, manito. ¿Y qué te ha dicho? Castigo me pone. Tío, güey, castigo de Rochi. No te responde. Lo mismo que un guito, compadre. Tú no te puedes sentir mal por eso, porque una gente... Que en vez de, de esa mala vida, lo que te dije, coge 15 días, manita. Yo le puse un huevo a Rochi como de 14 millones de pesos, loco. ¿Cómo? ¿Cuál fue ese huevo? El ese que hicimos. Fui yo que lo organicé. ¿Pero cuál live? El live. El, 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 el de El más que más eso fue, ese fue el verdadero toque de queda. ¿Ustedes se han cuidado de eso? ¿Qué fue lo que pasó en el live? Estaba saturado cuando eso, con eso, ¿verdad? Se te, se te fue de la mano Dios tanta gente. Entonces fue una vaina como demasiado grande para mí. Me, me, me quedó grande. Pero aprendí, manito. Aprendí que no puedo confiar. Y me pasan, el que estaba conmigo para arriba para abajo, me pasaron pila de cosas que Rochi me la dijo. Adonis, no confíen en gente. Adoni tienen que firmar eso que me den, que no den que nos den la, la cuenta a nosotros todo me lo dijo igual a mí para manejarla tú y yo desconfiaba en Santiaguero Santiagueros somos así como sin hambre y yo le di, le di, le di, ahora de y no, de la repetición ni que, que fueron tantos que nos hackearon que esto, que lo otro. Tú sabes, hay unos contratos que yo no puedo decir de, 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 de divulgación fue divulgación de, de. Pero Rochi fue el que más metió en un en vivo. Y Rochi quiso ser natural, si no le di, ten, déjenlo así, déjenlo. Lo subió, ahí está, lo vio. El es que más, es que más views tiene Roche, El like o más views es de Roche. Cogió más que el de Miguel, hoy, ¿verdad? Que todito. ¿Más una, que el de Miguel? Están ahí, entra a YouTube. Dame, dame, dame. Entra a YouTube. Yo no, yo no analizaba la de Miguel, pero entra a YouTube porque tuve los comentarios. Perdidos. Live de Roche, De Roche RD. Concierto. Es concierto que pone, el concierto live. En vivo. Lo pone en vivo. En vivo, live. en buscar aquí, Rochi. Es que ¿no? salen pila de live desde Instagram de Rochi. Don Miguel, lo la pone. ¿no? no, eso no te va a salir, no te va a salir. Sí, yo te voy sí, a. Sí, sí, no sí, salió que... aquí, salió aquí. Déjame ver. Es que no, no, sale individual. Sale individual el concierto live coronado. Ese mismo. Un millón. 1.1, un millón cien mil. Es más orgánico. Hace siete meses. Siete meses, sí, siete meses. El de fue duro. El de y el Torito también, el Torito usó. So... Esa fue la misma gente que nos organizan. No, el, el del Torito. Bueno, bueno. ¿qué viene entonces de, de, de Cabreja? En la parte ya de manejo, eh, con el mismo Rochi, en la compañía que está representando, 700 700.000, don Miguel. 700, por el Rochi tiene más, sí, real. Según veo aquí. 1.6, don Miguel, en el canal Sí, ahí. sí, sí, tiene más. Tiene más de don Miguel. Por hace un año, de Rochi se menos. Mira. Con Cabrera viene, viene la gira de Roche para Estados Unidos. doblando la quinita, ¿qué tal? Viene la gira ya, oficialmente sí. gira con Roche para Estados Unidos. Centroamérica, se va a seguir trabajando, yo voy a salir para Centroamérica ahora, con Dios por delante, a trabajar lo que es Timo Barreco. Viene la compañía, los diseños, más de 200 y pico diseños. Viene de... en bien viene entiendo, bien en entiendo. Sí, ya la primera está, ya casi está ready. Ya es cuestión de que igual diga, vamos a hora. Está ready con los diseños. Viene tienda para Santiago el Gua. Muy posible, sí, porque yo sé que eso se va a salir de control como todo lo de guá. Es una vaina, con lo de guá, una vaina de Dios, manito. Entonces, sale de control, de se sale de control. Como honguito, así. Honguito era de libre y se salió de control. Y ahora está grabando como Zuna. ¿no? Claro, eso es papá Dios, manito. <laughs> Ah, señores, espera, ah, entonces. Eh, la gira. La, la, atención, la, la gente está la subido. de Estados Unidos. Eso de, va la gira, no se desesperen. Guarden esos chelitos. Si usted no gastó el incontable, y la vaina, guárdelo bien. No los 1.400. Igual lo coge suave, que ahí saben que en febrero que están todos los menudos allá. Fácilmente eh. frena en febrero el guá. Y fácilmente antes. Frena antes en febrero. Igual antes. Ya tú sabes, señores. Gracias a Donnie y Gabreja por la. Flomafia, Nayo, Amenazi, sí, el mismo Alicate. Mm. Y componente. Frankel y Real. Santiago no tiene movimiento, evítense de eso. Ustedes tienen que apretar, unirse, es una colaboración y ponerse a trabajar constantemente. Yo trabajo con Nayo actualmente. Tú sabes, tiene una, una negociación con Mo Wanda, pues está cerrada. Uh -huh. Y cuando viene a ver Nayo por la mañana, Nayo tiene featuring con B, con, con, con todo el mundo. Con todo, Alex Rose, Alex Rose, ver, te voy a Alex ¿vide el batallón? Para, para Maye, con todo el mundo, está con Alevito. Sí, tiene mucho, tiene Ale, mucho. Con, tiene con mucho. químico, con mundo. Yo trabajo con químico, trabajo con Imeloso trabajo con la PBS, trabajo con Jaylin. Y estoy ahí en la caída. Pues, Dice Rolando que si Jaylin se ve así de verdad y que... Yo después que así se puede... Ya estaba dura desde de antes. Yo después que así se puede de cosita, yo no la he visto más en realidad. Mm. Sí, yo, yo gané un video ahí, guito. Tiene un tema, Mauricio, y allá duro. Estamos ready, señores. Gracias a Doni por este tiempo, la... Gracias a ustedes también, manito. Estamos por la activos. Ahí. Estamos activos. Metemos manos. Activo. Seguimos con ustedes. Esto es la meca urbana. Síguelo ahí. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la, la música, música urbana. urbana. La meca urbana. La meca urbana.